nella Repubblica Argentina. Ci troviamo davanti all'ospedale rurale numero 34, qui in Umberto I. Questo ospedale è distrettuale. In questo ospedale, che assiste alle persone in un raggio di circa 30 km intorno a questa città, si assistono tutte quelle persone che sono dal comune di Umberto, di Ataliva, di Raquel, di Virginia, tutti questi paesini qui intorno. Nosotros queremos saber cómo están llevando adelante esta situación de crisis en el hospital de Umberto. Bueno, esta situación de crisis repercute en el hospital con un aumento, prácticamente una duplicación de la demanda. O sea, cada vez más gente necesita de la atención médica del hospital, y no solo de la atención médica del hospital, sino también de la ayuda de medicamentos, de la ayuda en alimentos, de la ayuda en leche, o sea, de todos los planes sociales que tenemos. Pero la misma crisis obliga al Estado a hacernos recortes, o sea, cada vez recibimos menos partidas del Estado y cada vez tenemos más gente que nos demanda servicios. ¿Cómo resuelven este problema? Bueno, este problema por el momento lo vamos resolviendo a medias con la solidaridad de la gente, o sea, hasta ahora, a través de organismos cooperadores que tiene el hospital, va logrando reunir recursos para comprar algunos medicamentos, para comprar algunos alimentos, pero para todo no alcanza. O sea, o compramos medicamentos, o compramos alimentos, o con donación de la gente. Claro, con donación de la gente, con beneficios que hace gente que ayuda al hospital, se pueden reunir fondos para tratar de cubrir esos déficits que tenemos. O sea, en primer momento, en primer orden, las necesidades más inmediatas. Las necesidades más inmediatas en este momento son todo el tema de medicamentos, porque han aumentado su precio en dólares y nosotros recibimos partidas en nuestro peso, y los aportes que recibimos de la comunidad también son en pesos, o sea que los costos de los medicamentos se nos han triplicado. Son de laboratorios extranjeros o nacionales, pero el precio se ha triplicado. Entonces, se nos incrementa en tres veces el costo de los medicamentos. Eso, sumado a que mucha gente debido a eso no puede comprar más los medicamentos, gente que no era paciente o gente que se asistía en el hospital, de golpe concurre al hospital a solicitar ese servicio, a buscar medicamentos que no puede comprar en la farmacia. De los aportes que recibe el hospital de medicamentos desde el Estado provincial, sigue siendo el mismo que históricamente se venía entregando. Y bueno, y el Estado comunal, o sea, la comuna de Umberto I, aporta a través de una tasa asistencial para el hospital que pagan toda la gente pudiente. Y la parte de asistencia social y comunitaria de la comuna cada vez tiene que asistir más a toda esta gente que se deriva desde el hospital, y la misma gente que no puede comprar medicamentos o que tiene que viajar a otras ciudades para estudios, está la comuna pagándole los estudios, tomografías, ecografías, todo ese tipo de cosas. Bueno, es doble el problema que se nos crea, y yo quiero que lo comprendan. O sea, el hecho de distraer tantos recursos económicos para abastecer y para cubrir el tema de los medicamentos y solucionar problemas de alimentos y de ese tipo de cosas en el hospital, nos impide invertir para mejorar tecnológicamente y poder cambiar el aparato de rayo, como usted dice, porque tenemos que gastar ese dinero en otras cosas. Espero que nuestros hermanos italianos entiendan nuestra situación y comprendan nuestros problemas, y desde ya cualquier tipo de ayuda que nos puedan brindar, bienvenida sea, porque va a ser a través del hospital para volcarla en la comunidad, que es la única función que tiene el hospital. Bueno, un saludo a tutti la comunidad italiana. Un gusto de tenerte a vos nuevamente acá visitándonos por Umberto I. Gracias. Y un abrazo a toda la gente que los extrañamos mucho. Las necesidades más inmediatas. Las necesidades más inmediatas en este momento son todo el tema de medicamentos, porque han aumentado su precio en dólares,
y nosotros recibimos partidas en nuestro peso, y los aportes que recibimos de la comunidad también son en pesos, o sea que los costos de los medicamentos se nos han triplicado. Io volevo ancora consegnare a Daniel, che ho parlato prima di piccola di solidarietà, Comune di Faule, l'amministrazione comunale ha deliberato un piccolo aiuto per l'ospedale di Umberto I. So che in questo momento così un po' di difficoltà l'ospedale è quello che ha necessità maggiori magari di medicinali o di generi alimentari di prima necessità. Il Comune di Faule ha pensato di portare tramite le mie mani un piccolo un piccolo aiuto che è stato deciso dalla giunta comunale di Faule, firmato dal suo direttore generale dottoressa Minniti, e che mi ha delegato portare a mani questi soldi e di consegnarli a mani al presidente comunale dottor Daniele Bulassio, finalizzati all'ospedale di Umberto I. Ci sono $5.000 che io consegno. Que has hecho a la comuna de Humberto en bien del hospital, este obsequio es para ustedes, para la comuna de Faule, y tantas mil gracias. Umberto I, 25 di febbraio del 2003.